amigas al canal. Hoy les traigo los favoritos de marzo y vamos a comenzar rápidamente. Voy a comenzar por un favorito que es de cabello y yo estaba buscando un spray que más o menos me no me picara en el cuero cabelludo, no me generara lo que es caspa o ese residuo blanquicio que tienden a hacer muchos sprays. Y pues fui a la tienda Sally a ver de todos sus sprays, de toda su gama de sprays, a ver cuál era uno adaptado a mi tipo de cabello. Yo le comenté a la muchacha que pues las necesidades que yo quería, más o menos que oliera bien y que aparte no dejara ese tipo de residuos, y pues aparte que le dé un extra sobre el cuidado del tono de mi cabello. Y pues este es mi favorito del mes, es de la marca Ion y de la línea de Color Defense. El nombre es Color Defense Extra Control Shaping Spray. Es de la línea que es como morada. Esta te ayuda a permanecer bien tu color en tu cabello y aparte pues te ayuda como un spray. Este me gusta porque fija bastante y aparte huele bonito y pues me gustó bastante. Más o menos el precio está entre 75 pesos a 80 pesos. Ahora continuando con los favoritos del maquillaje, voy a comenzar con una base de maquillaje y estoy hablando de esta base que es de la marca NYX. Este es un tono Creamy Beige número L5. Es un poco más clara que mi tono, pero me sirve para hacer una mezcla con otra base que también es mi favorita. Y estoy hablando de esta base maquillaje de la marca L.A. Girl. Este es un tono tan, es bastante oscura. La agarré pensando que era el tono adecuado en base a lo que es mi Super Stay de Maybelline, pero me equivoqué y pues fue un poquito más oscura. Y pues también tenía guardada lo que era la de NYX y hice una mezclonancia ahí para hacer un tono adecuado para mi piel y me ha funcionado bastante bien. Esta de L.A. Girl es un poco ligera y esta es un poco cremosa, entonces las juntas y simplemente a esta le aporta un poquito de color esta. Entonces bastante bueno el efecto que da. Casi siempre lo utilizo cuando hago mis videos de maquillaje, que casi por lo regular pues nunca les digo que tanto me pongo en ese momento, pero pues si quieren que les haga una rutina de bases, de maquillaje, correcciones, todo lo que quieran actualizada, pues me dicen, ¿no? Para hacer complemento al maquillaje, pues estoy fascinada con esta brocha de e.l.f. que es para Powder Blush, es para el polvo, pero mi amiga que me lo mandó, que fue Bessie, te mando un saludo, me comentó que ella lo utiliza como para la base así líquida, entonces pues la agarré y me embarré y me puse en la cara, y oh maravilla, es una verdadera maravilla esta brocha. Es muy económica, cuesta alrededor de $6, pero hace lo que cualquier otra brocha podría hacer. Difumina muy bien, es suavecita y pues no se le ha caído ningún cabello. De hecho la lavé y ningún cabello se le cayó. Y pues por eso es una de mis favoritas de este. Siguiendo con la línea de e.l.f., también mi amiga Bessie me mandó en un paquetito que le pedí este bronceador de e.l.f. Ese es el tono Sun Kisses y es es un bronzer, pero tiene como reflejos dorados, así bronceados, muy muy bonitos. Realmente no lo utilizo para la función que es broncearte un poquito. Yo lo utilizo más para lo que es lo utilizo de sombra. De hecho, ahorita la tengo puesta en mis párpados y me gusta bastante para el diario. Entonces es uno de mis favoritos, siempre está en mi bolsita de maquillaje. Y pues no la voy a sacar porque me saca de apuros bastante. Me ha sacado de apuros bastante. También con las brochitas de e.l.f. También esta es una de mis favoritas. Esta es para aplicar lo que es la sombra. Me gusta principalmente la forma porque se adapta bastante bien al tipo de párpado que casi todas tenemos. Porque no te da ese efecto almendrado que casi siempre tendemos a hacer, ¿no? Sino te da ese efecto redondeado si colocas la,
la sombra en precisión en el exterior de tu ojo y pues difumina bien, es como sirve para también para difuminar, pero pues su uso principalmente es para colocar lo que es la sombra. También hablando un poquito del paquetito que me mandó mi amiga Bessie, me encantó este desde que lo vi. Como ya saben, me adoro el rosita fucsia. Y pues vean, este es un labial hermoso, me encanta. Tiene un subtono azul, que guau, wow, es como, ah, es precioso, realmente es precioso este labial. Y realmente también lo he utilizado mucho. Ese es el tono 521A de Wet n Wild. Y creo que es económico, cuesta como 2, $3. Y verdaderamente me encanta. Me gusta mucho utilizar los labiales porque te dan mucha vida a lo que es tu rostro. Inclusive si no traes nada y nomás te pones un labial, parece que estás maquillada y no necesitas nada más. Siguiendo Con con la la misma línea de Wet n Wild, compré en la tienda Lay este delineador de líquido en color negro. Lo compré porque pues estaba en especial y quería probar una cosa de Wet n Wild porque casi nunca había probado tantas cosas de esa marca. Y dije, bueno, vamos a dar la oportunidad a un delineador. Y wow, es verdaderamente fantástico este delineador porque dura bastante, es mate, es súper negro y principalmente la punta que tiene lo que es el delineador. Vean, es una verdadera chulada esta puntita porque te deja manipular bastante bien lo que es el deslizado de cómo quieres tu delineado. Puedes darle ese efecto así como a mano alzada, así dándole un poco de curvas, hacer líneas rectas bastante bien. No es como los otros, las otras puntitas que son como de fieltro, que solamente o es línea o nada más. Entonces, este te permite hacer trazos un poco más detallados y de precisión, y por eso me encanta. Siguiendo con los delineadores, a mi amiga Caro, que es del canal Cherry Caroline, le compré un delineador en gel porque me dio a probar del suyo y les estoy hablando de este. Este pues no tiene marca así encima, pero es de la marca Second Love. Es el Black Eyeliner Gel. Me gustó bastante porque es duradero. No se corre cuando, en cuanto te lo pones, se seca, le pasas el dedo o te pasas el dedo por el párpado y no se cae ni con nada. Nada se cae. No hay nada que lo haga que se difumine. Entonces, en cuanto te quieras poner este delineador y quieras difuminarlo, hazlo rapidísimo porque se queda en donde lo pusiste. Es así. Y pues sí, es un poco seco. Se seca lo que es la capita de arriba. Pero pues hace su función. De hecho es waterproof, es resistente al agua. Y eso también me gusta. Porque pues uno suda, uno lagrimea. Y eso es bastante bueno para Siguiendo mí. con mis favoritos, mi favorito también de este mes es esta máscara de pestañas de L'Oréal llamada Volume Million Lashes. Esta es la normal, no es la waterproof. Aquí te indica este tipo de cepillito. Se los voy a mostrar. Es así. Es como de plástico. En serio, es bastante buena. Todas las máscaras de L'Oréal me gustan. Todas, 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 todas. Cada que he probado una me enamoro. Pero pues sin duda mi favorita totalmente es la Voluminous Carbon Black. Porque pues su nombre lo dice, es bastante negra y aparte te da mucho volumen. Esta sí hace su función. Tiene la peculiaridad de que te separa bastante bonito las pestañas. De hecho ahorita la estoy utilizando. Me encanta, es bastante buena y le he sacado mucho provecho. Y ya por último, de mis favoritos, no podía faltar uno de Revlon, que es este bálsamo con color, que
Wow, me encanta el tono porque es muy usable para el diario y aparte es demasiado cremosito, me encantan estos labiales de Revlon que son los Just Beyond Kissable, me encantan, realmente son demasiado buenos. Quisiera tener todos los colores para utilizarlos uno cada día o cuando se me antoje, porque verdaderamente vale la pena tener todos los colores porque tienen todas las cosas que uno está pidiendo, ¿no? Te hidrata lo que son tus labios, te pinta tus labios y aparte pues son muy, muy, muy llevaderos para tu bolsa, ¿no? No te estorba. Y bueno, chicas, este ha sido todo el video de los favoritos de marzo. Espero que les haya servido este video como alguna referencia para alguna próxima compra. Y si alguno de mis favoritos no es su favorito, dígame por qué no es su favorito y pues pongámonos a platicar un poquito más y nos conozcamos un poco más. Espero que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo video. Bye bye.